Bienvenidas, bienvenidos a esta continuación de los pasos del yoga. Ahora seguimos con el niyama, dentro de niyama el saucha y dentro del saucha los panchakarmas. Y en esta ocasión veremos kriya. Kriya es la expresión de las emociones reprimidas, ya sea que estén conscientes, pero que no es posible comunicarlas, o que estén totalmente reprimidas en el inconsciente. Esta es otra de las purificaciones. En este caso es la purificación de la mente, la purificación del cuerpo emocional. Si algo se queda reprimido, se queda en el interior, entonces va a continuar haciendo efecto e incluso va a hacer daños orgánicos, daños sociales y daños psicológicos a la persona. Pero hay una multitud de formas para expresar estas emociones. Mi padre, el doctor Rafael Estrada Villa, introdujo las terapias psicocorporales en México, y dentro de estas terapias hay muchas terapias catárticas. Y a continuación les voy a mostrar algunas formas de catarsis colectiva de nuestros grupos de terapia psicocorporal. No quiero. Ahora que los pies, no, 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 no
eso, eso. ¡Ándale, tenga! ¡No pongan cara de malos! ¡Eso! ¡Estopetazos! ¡Tenga, tenga, tenga, tenga! De terapias son muy efectivas para expresar una gran cantidad de emociones, para descargarlas, y, pero tienen algunas limitaciones. En este tipo de terapias están siendo conducidas por un terapeuta y se están haciendo actos o simulaciones de emociones conocidas. Y por lo tanto, no necesariamente salen las emociones que más necesita la persona de exteriorizar. En ese sentido, es importante la guía de algo, de alguien más personalizado. Estas terapias colectivas a veces han recibido críticas de algunos terapeutas diciendo que histerizan a sus clientes. O sea que si esto solamente se repite cada semana, pues vamos a descargar la tensión emocional que se haya guardado, pero no hemos solucionado el problema interno profundo. De tal manera que yo ya no necesite estar descargando esa emoción, que no se siga acumulando. Y sin embargo, son útiles. No todas las terapias catárticas tienen esa expresión exterior tan intensa. Hay muchas formas de catarsis, y si ustedes ven mi video, por ejemplo, de la meditación del guerrero, todo el procedimiento de la meditación del guerrero puede hacerse casi sin ninguna manifestación exterior y puede llegar a ser más profunda. Algo que sí he observado es que en este tipo de catarsis, ya sea más colectivas o más individualizadas, generalmente las personas, incluso los terapeutas, dan por terminada la catarsis cuando ven que la persona ya no expresa más, cuando ya está más estable, más calmada. En mi experiencia personal, eso es todavía la mitad del camino. Todavía, si a la persona se le instruyera
que aunque ya no tiene necesidad de expresión exterior, intentara seguir sintiendo esa emoción, tratando de provocarla o exagerarla, aunque ya no haya manifestaciones externas, irían mucho más profundo en la disolución de esa emoción. En terapia psicocorporal decimos que hay catarsis de arriba y catarsis de abajo en el cuerpo. Las catarsis de arriba son el vómito y el grito. Las catarsis de abajo son la diarrea y el peristaltismo intestinal. Eso que decimos que a alguien le está gruñendo las tripas y a lo mejor decimos, ah, es que tienes hambre. No, en realidad son ruidos del peristaltismo intestinal que nos están diciendo que en ese momento la persona está más relajada. Así que en la medida que hay menos estrés interior, los intestinos harán más de estos ruidos, expresando que tienen más libertad porque la persona está más relajada. ¿Cómo sabemos la utilidad o validez en nosotros de una catarsis? Porque si solamente repetimos uno de estos ejercicios catárticos, no necesariamente estamos haciendo una catarsis profunda, estamos repitiendo solamente algo donde a lo mejor tenemos un grupo donde esto se ve bien y nos sentimos aprobados. La señal de que una catarsis de cualquier tipo tiene efecto es que el cuerpo reacciona. Por ejemplo, hablábamos del peristaltismo intestinal. Si los intestinos empiezan a hacer ruidos, quiere decir que el trabajo catártico que estamos haciendo está dando resultado. También hay movimientos involuntarios del cuerpo, sensaciones de energía, de repente como explosiones internas donde algo que estaba endurecido se libera y sentimos que en el cuerpo algo perdió peso y nos quedamos más ligeros. Entonces, siempre el resultado de una catarsis es la sensación de ligereza y de movimientos no programados del cuerpo que nos están indicando que algo se está liberando profundamente. La catarsis sanadora es la que permite a las personas expresar sus emociones y sus pensamientos contenidos de una manera sana para todos. No es la expresión emocional que viene para intentar complacer a alguien, ya sea un terapeuta o alguna otra persona. Así que observen sus emociones. Traten de ver todo aquello que no pueden expresar, todo aquello que tienen atorado. Fíjense que cada vez que surge una emoción y no tiene una expresión adecuada, sentimos algo en el cuerpo. Por ejemplo, podemos decir, siento un nudo en la garganta, o uy, siento como una esfera o una pelota o algo duro en mi panza, especialmente en el límite entre la caja torácica y el abdomen, en el área de nuestro estómago.
Eso nuestro cuerpo nos está diciendo que ahí hay una emoción. Nuestro cuerpo no filtra al inconsciente. Eso quiere decir que aunque nuestra mente no esté reconociendo que tengo alguna emoción, nuestro cuerpo sí lo va a reconocer. Y lo reconoce con una tensión, con un movimiento involuntario. Observen esas cosas que ustedes tienen para darse cuenta dónde surgen o dónde están o con qué temas están atorados. Si logran trabajar adecuadamente con esas emociones, su nivel de energía va a aumentar, se van a sentir mucho más ligeros, mucho más contentos. La catarsis no lo es todo, eso es una parte del proceso. También hay que cambiar los modelos mentales que dieron origen a esas emociones. Siempre hay unos pequeños o grandes pensamientos que nos permiten juzgar un evento y darle una calidad. Y muchos de esos juicios son juicios infantiles, son juicios que aprendimos cuando éramos muy pequeños, que en un contexto de nuestra vida de adultos ya no tiene sentido. Y sin embargo, lo seguimos viviendo igual. Así que busquen, observen su cuerpo, sus emociones y trabajen con ellas para que su práctica de yoga les dé mucho más resultado. Que sean muy felices, que todas sus emociones fluyan nutridoramente y que se llenen de luz y de dicha. ¡Oh!